Señor, abre mis labios. Al Señor, al Dios grande. Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Es mi música, Señor.
Oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad de trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Y adelanta la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias
porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique en nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Aumenta, Señor, nuestra fe para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a esta tierra santa del Tepeyac, corazón de este continente de la esperanza que es toda América y de nuestra patria querida que es México. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo, los Padres Capellanes, ofrecemos el Santo Sacrificio por las intenciones de nuestros bienhechores, vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. En este día, también felicitamos a dos personas muy importantes. En primer lugar, a San Juan Dieguito, porque es día de su santo, hoy es San Diego de Alcalá, y según la tradición muy antigua, todos los pueblos venían a celebrar este día junto a la primera ermita y después a la parroquia de indios, celebrando a este gran hombre, el embajador de Santa María de Guadalupe. Y de igual manera felicitamos a Monseñor Diego Monroy en el día de su onomástico. Ya se prepara para las grandes solemnidades de su cumpleaños. Monseñor, muchas felicidades. Y en esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de José Garibay Mesa en su primer aniversario y por un matrimonio que está celebrando su 25 aniversario matrimonial, que es Andrea Uzcategui y Cándido Rodríguez, que están con nosotros. Muchas felicidades en este su aniversario. Hermanos, ingresemos con alegría ya a menos de un mes de la gran fiesta. Ingresemos con alegría
para encontrar la misericordia de Dios que se manifestó de manera tan especial aquí desde 1531. Decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento, que se abstenga de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorto igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hablo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Con tu
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en estos días, en estas dos semanas previas a la gran solemnidad de Cristo, Rey del Universo, las lecturas que vamos a escuchar en las misas están orientadas al tema del fin de los tiempos, lo que llamamos en el Catecismo de la Iglesia la escatología, la parusia. Qué importante es tener en nuestra fe suma claridad en lo que respecta a la consumación de los tiempos, de la historia, al inicio de la plenitud del reinado de Dios en medio de nosotros. Y la palabra de Dios, se puede decir que en un alto porcentaje de sus textos nos ayudan a entender qué sucederá. Hemos escuchado hoy en la primera lectura, proveniente de una carta muy especial del apóstol San Pablo a Tito, uno de sus más cercanos colaboradores, nos ayuda a comprender la manera en la cual el cristiano debe actuar hasta la llegada gloriosa de Jesucristo, que es nuestra esperanza al fin de los tiempos. Y si ven de manera muy sencilla y a través de la cotidianidad y de rasgos que los vivimos día a día cada uno de nosotros, Pablo nos entusiasma a ser coherentes, a vivir en paz, ante todo a ser fieles a ese momento en el cual Cristo el Señor volverá glorioso para un juicio lleno de la misericordia del Padre. Y este fundamento de nuestra fe nos debe ayudar a superar un sincretismo existente en nuestra cultura actual. Dicho de otras palabras, en la actualidad muchas corrientes de pensamiento y hasta otras religiones o cultos se van mezclando dentro de la fe cristiana respecto del fin de los tiempos, creando incertidumbre, miedo, al grado de crear hasta una psicosis colectiva pensando que todo terminará en una debacle estrepitoso y fatídico. Sin embargo, tanto los textos que Jesús nos propone en el Evangelio
como los textos de los apóstoles en sus enseñanzas, nos piden aguardar ese momento confiando en la misericordia de Dios, que viene a nuestro encuentro y viene a dar plenitud a toda la creación. ¿Cuándo será ese momento? Bien sabemos por la respuesta de Cristo mismo, solo el Padre lo sabe. Cualquiera que invente que diga el año 2029 o 2050 se termina todo, pues es una mera elucubración. Dios nuestro Padre en su infinita misericordia sabrá el momento exacto. En el Evangelio de hoy, hermanos, Jesús nos insiste en una actitud de servicio. Una actitud de servicio que debe acompañar toda nuestra vida. Una intención que nace desde la profundidad de nuestro ser, ante todo para servir a aquellos que nos rodean. Jesús va a utilizar una parábola y dentro de esa parábola va a hacer tres preguntas. Ante todo, buscando la coherencia de quienes lo escuchan y al mismo tiempo plantear quiénes somos, servidores unos del otro. Y aquí entramos en la profundidad de quién es el Hijo del Hombre, el siervo de Yahvé, aquel que ha venido a servir en nombre de todos y que nos llama a servir al prójimo, especialmente aquel en desgracia. La radicalidad del mesianismo de Cristo se manifiesta, pues, en esta manera tan especial de Jesús de proponernos la vivencia de su ser discípulos de Él. Hazte servidor del otro. Vela por el bien de tu prójimo. Fíjate si necesita algo. El origen de todo esto lo tenemos en la respuesta de María Santísima, la Madre de Jesús, que al presentarse el ángel con la propuesta para ser la Madre del Dios Altísimo, ella contestó con un sí. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En esa coherencia da inicio la vivencia plena de un servicio. Señor, ¿qué me pides? Haré lo que tú me estás poniendo delante. A lo largo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos en el texto del Evangelio cómo se reafirma este servicio, servicio de salvación a toda la humanidad. Y ahora, Jesús, con una frase muy fuerte, lo declara. ¿Quieres ser el primero? Hazte tú el siervo. Al final del todo, reconoce que somos siervos inútiles y solo hemos hecho lo que nos toca hacer. En esta sencillez y transparencia de vida es donde Jesús encierra su discipulado. Un discipulado que nos llama constantemente a escuchar cuál es la voluntad de Dios y a responder con un sí, reafirmado en el servicio al prójimo. A cada uno nos toca buscar esta aplicación en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de vecinos, de ciudadanos de esta ciudad, de esta nación, en habitantes de este gran mundo creado por Dios. Dichosos los siervos del Señor cuando los encuentra
en vela cuando Él regresa. En ese momento, ¿qué estaremos haciendo nosotros? Que nuestra respuesta sea muy sencilla, lo que nos toca hacer, y hagámoslo con alegría. Estos dos textos proclamados en esta Eucaristía, hermano, están en la profundidad del acontecimiento guadalupano, tanto en la persona de Santa María de Guadalupe, que viene a reafirmar ese sí, hágase en mí según tu palabra, al haber sido enviada por Dios Altísimo a estas tierras del nuevo continente, a permanecer como nuestra madre, a vivir con nosotros, a escucharnos y a estar siempre presente en este santuario de la Tierra Santa del Tepeyac. De esa manera tan sencilla y a través de su sonrisa, de su alegría, ella nos recibe día a día experimentando esa respuesta: he aquí la sierva del Señor. Podríamos decir exactamente nosotros lo mismo cuando nos aproximamos y llegamos a este santuario. También en la persona de San Juan Diego Cuautlatoatzi, quien durante 7 años conoció la doctrina cristiana y en el 7º año después de su bautismo tuvo este encuentro con la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive. Y ahí fue sometido a la prueba máxima del servicio. Ve donde el obispo y dile que deseo que se construya mi casita sagrada en este lugar. Y alegre va Juan Diego. Y en realidad, en esa misión de servicio debemos vernos cada uno de nosotros. Cada vez que llegamos a este santuario a exponer nuestras lágrimas, penas, sufrimiento, nuestra acción de gracias, nuestras mandas, nuestros proyectos. Es ella quien nos llena de Dios y nos inunda de esa alegría para continuar en nuestras realidades personales, familiares y de este mundo que vivimos, en la alegría, el mandato de Dios. Ser esos siervos que de manera que a veces ni siquiera se nota, van construyendo el mundo. Pidamos a ella, la maestra, la sierva del Señor, a Santa María de Guadalupe, que presente en la tilma de nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzi, nos muestra lo que es fidelidad a este mandato. Vivamos, pues, en esta escuela del servicio, un servicio alegre, un servicio con entusiasmo, un servicio cercano, especialmente aquel que quizás está sumergido en las tinieblas, en el mal, en el sufrimiento, en el dolor. Y recordémosle en su corazón las mismísimas palabras que ella le dijo a Juan Diego: ¿qué te apuro? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Confiemos al Señor nuestros deseos y necesidades por toda la humanidad. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Padre,
Padre, escúchanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él, oremos. Padre, escúchanos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna, oremos. Padre, escúchanos. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes, oremos. Padre, escúchanos. Por el descanso eterno de nuestro hermano José Garibay Mesa, en su primer aniversario, oremos. Padre, escúchanos. Nos unimos a la acción de gracias del 25º aniversario matrimonial de Andrea Uzcategui y Cándido Rodríguez, para que el Señor les siga prodigando su espíritu en abundancia y ellos sigan siendo testimonio de nuestro Padre amoroso en su familia, en la sociedad, en la comunidad a la que pertenece. Oremos. Padre, escúchanos. Pedimos de manera especial por Monseñor Diego Monroy en el día de su onomástico. Padre, escúchanos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayudar a nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con fe viva y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y San Diego de Alcalá, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, sus nombres especialmente están escritos en estas listas de tu altar, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera muy especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe hoy. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.